¿cuánto trabajo me costó decirle a una empresa global, creo que tenemos que dar de baja el servicio y bloquear el acceso? Team Be Productive Live. Porque aquí viene un súper dilema con OpenSource. Estamos con un cliente. Nosotros, como equipo de consultoría, estamos acostumbrados a apoyarnos con Microsoft. Sabemos que Microsoft publica todos los días martes, hace unas publicaciones de soluciones para vulnerabilidades conocidas. Pero, ¿qué es lo que pasa en la comunidad de OpenSource? ¿Quién es el responsable de hacer una actualización para atender esta vulnerabilidad en Log4j? ¿Quién? Que bueno, ahí yo No, creo no que existe una blog, ¿no? empresa. Uno de los principales beneficios de OpenSource es seguridad. Yo nunca lo cuestioné. Y el viernes pasado, ahorita yo te digo, uy, si no lo actualizas a 2.6, 1.1, ah, aquí está la otra solución. O sea, existen tres, cuatro soluciones, ¿no? No, sí, ahorita hay muchas. El viernes, en el No momento que había. estaba sucediendo, no existían soluciones. ¿Y a quién le llamas? De ¿Con quién te acuerdo, apoyas? tienes Se razón. salió total y completa y enteramente de nuestras manos. Es, sí, el Azure Security Center te está diciendo de que estos componentes que tú tienes están potencialmente vulnerables a algo que se conoció y que se acaba de publicar en la base de datos, o sea, públicamente conocido, y pongo comillas, públicamente conocido, ¿qué significa? Potencialmente significa que hace muchos años que existía esa vulnerabilidad, hace muchos años la están explotando. Oye, ese código está publicado desde el 2013. Oye, pero si el argumento de seguridad de que open source, de que todo el mundo tiene visibilidad y entonces puede ver el código y entonces eso significa seguridad, 2013 a 2021, 8 años, ahí está esa vulnerabilidad desde el 2013. Entonces, Que ¿qué hasta onda? Ok, ahorita. buenísimo, tenemos un problema. ¿Qué hacemos? ¿Sabes cuánto trabajo me costó decirle a una empresa global, creo que tenemos que dar de baja el servicio y bloquear el acceso? Cuando tienes un problema con Wow. servicios de Microsoft, ¿a quién le llamas? Tú le llamas a Microsoft y escalas y listo y ayúdame porque tengo un problema. Sí. Estábamos vueltos locos. Yo creo que teníamos 10 navegadores abiertos, lo que tenían eran búsquedas de Google y foros. Estábamos literalmente de cabeza en foros viendo qué pasaba y si alguien encontraba algo. Tener que decirle a un cliente, sabes que qué pena, pero no tengo la menor idea y no sé para dónde voltear y estoy haciendo mil cosas, pero no sé qué va a pasar y no sé cuánto tiempo y no tengo reglamentaciones, soy totalmente ciegas. Eso es una pesadilla. Eso fue lo que vivimos la semana pasada. Eso es Log4j. Ahorita sí, ya les puedo platicar las 10 cosas que podríamos haber hecho. Es una pesadilla. O sea, tú realmente tienes que saberlo todo. Mira, Pero imagínate. no estoy supremamente agradecido con los clientes que tenemos porque ellos entendieron de que era un componente que no es un componente de Microsoft, ¿no? Que nosotros estamos haciendo lo más que podemos, pero se siente pésimo. Estamos Sí, quemando no. las pestañas y el cerebro y estamos produciendo cero resultados. O sea, eso fue una pesadilla. Pero bueno.